Hola a todos, hoy hablaremos de un comportamiento común que exhiben muchos de nuestros amigos caninos, el hábito de inclinar la cabeza cuando los desafiamos. Este comportamiento puede ser fascinante y confuso para nosotros como humanos, pero puede haber varias razones detrás de él. En primer lugar, es esencial entender que los perros son descendientes de los lobos, y este es uno de los muchos comportamientos que se han transmitido de sus antepasados salvajes. En la naturaleza, los lobos usaban sus cabezas para indicar a otros lobos cuando estaban listos para iniciar un ataque, para evadir una amenaza potencial o para comunicar una sensación de miedo o sumisión. Cuando un perro inclina la cabeza, a menudo es una señal de sumisión y respeto. En este contexto, es importante recordar que los perros tienen un fuerte sentido del olfato y el oído, y utilizan estos sentidos para comunicarse con su manada. Si un perro se siente amenazado, puede inclinar la cabeza para indicar que está dispuesto a someterse a la jerarquía de la manada y evitar cualquier conflicto potencial. Otra razón por la que los perros inclinan la cabeza cuando los desafiamos es que pueden tener miedo de ti o de la situación. Es crucial recordar que los perros son seres inteligentes y emocionales, y pueden reconocer nuestras emociones y lenguaje corporal. Si un perro se siente amenazado o intimidado por nuestra presencia, puede inclinar la cabeza como una forma de sumisión o para buscar tranquilidad. En conclusión, si bien puede ser desconcertante para nosotros observar este comportamiento, es esencial recordar que los perros tienen instintos profundos que se han conservado durante millones de años. Comprender las razones detrás del comportamiento de un perro puede ayudarnos a construir un vínculo más fuerte con nuestros amigos peludos y asegurarnos de que estamos promoviendo su bienestar y felicidad.